¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas visita al equipo de Atlético de San Luis en la segunda jornada de la Liga MX. Cracks, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Chivas vencerá al San Luis. Ahora sí viene lo chido. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan al equipo de Chivas. ¡Vamos a darle! Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, les sugiero que se vayan suscribiendo a nuestro canal. Y es que, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo, amigos, no será transmitido. Así que, crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Eso y muchísimas cosas épicas pasarán en este video. Y bueno, amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Atlético de San Luis en la segunda jornada de la Liga MX. Así es, amigos, estos dos equipos se enfrentan y es que, como recordaremos, tanto Atlético de San Luis como Chivas vienen de ganar su respectivo partido en la jornada número 1. Así que te pido que dejes un buen like ahora mismo y te suscribas. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo local, el equipo de Atlético de San Luis, como recordaremos, viene de enfrentarse al equipo de Necaxa en cancha de los Rayos. Así es, amigos, en esa ocasión el equipo de San Luis se puso al frente en el segundo tiempo al minuto 63 con gol de Sanabria. Al minuto 67 llevan ganando 2-0, pero poco después el Necaxa se hizo presente en el marcador y bueno, el marcador terminó quedando 3-2 con gol de último minuto de Sabin Merino al minuto 89 por parte de Atlético de San Luis. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, los rojiblancos. Como recordaremos, amigos, el equipo de Chivas no juega muy bien que digamos, pero viene de vencer al equipo de Rayados en la jornada 1, en la jornada inaugural. Así es, amigos, y es que, como recordaremos, el sábado pasado, en cancha del estadio TVA, las Chivas 1-0 al equipo de Monterrey. Y es que, amigos, Alexis Vega le dio la victoria al Guadalajara al minuto 47 con tremendo golazo. Así es, amigos, el equipo de Chivas en ese partido terminó el juego con 10 hombres debido a la polémica expulsión del Tiva Sepúlveda al minuto 78. El equipo de Rayados tuvo la oportunidad de empatar el marcador ya que tuvieron un penal a su favor al minuto 85, pero Germán Berterame se lució y paró el penal. Y ahora, amigos, el equipo de Guadalajara buscará hacer la misma hazaña, pero ahora en cancha de San Luis. Amigos, en la tabla general, el equipo de Guadalajara se encuentra en la quinta posición con 3 puntos, mientras que el Atlético de San Luis, amigos, se encuentra en la tercera posición con 3 unidades. Personalmente, amigos, pienso que el equipo de Chivas repetirá la dosis que le aplicó al Monterrey y buscará sacar el triunfo a domicilio en cancha del Estadio Alfonso Lastras, sumando así su primera victoria de este torneo. Y bueno, cracks, el partidazo entre Atlético de San Luis y el equipo de Chivas lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de ESPN y por la señal de ESPN2. Y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México, y en Estados Unidos dará inicio a las 5 de la tarde, hora de California, para que ustedes, amigos, no se lo pierdan. Amigos, no olviden apoyarnos con su buen like y bueno, sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.
Amigos, en la tabla general, como recordaremos, el equipo de Pachuca se encuentra en la primera posición. Así es, amigos, y es que después de golear 5-1 al equipo de Puebla, los actuales campeones, los Tuzos, se encuentran como líderes indiscutibles de este torneo, con una diferencia de más 4. En la segunda posición encontramos al equipo de Tigres, ya que vienen de golear 3-0 al equipo de Santos Laguna. En la tercera posición encontramos a San Luis con 3 puntos, después de vencer 3-2 a los Rayos del Necaxa. En la posición número 4 encontramos a Pumas, después de vencer 2-1 al equipo de Juárez. Y en la quinta posición encontramos a las Chivas con 3 puntos, después de vencer a domicilio al equipo de Rayados 1-0. En la sexta posición se encuentra el Cruz Azul con 1 unidad, en la séptima Tijuana con 1 unidad y en la octava se encuentra el equipo de Querétaro con 1 punto. Y en la novena, amigos, se encuentran las Águilas del América también con 1 punto.